Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes desde aquí, España. Me transmito en directo para dar un webinario sobre tecnología innovadora de transporte. Si alguien me puede confirmar si se escucha bien. Sobre tecnología innovadora de transporte. Si alguien me puede confirmar si se escucha bien. No se escucha bien. Vale, voy a mirar por qué no se escucha bien. Un segundo. Empiezo de nuevo, espero que esta vez se escucha bien. Y yo, Natalia Ivanova, empiezo la presentación desde aquí, España, Barcelona. Me presento, los que no me conocen y van a ver, escucharme por la primera vez. Me llamo Natalia Ivanova, soy coordinadora regional de Skyward Community desde 2020. Soy líder activo de un equipo internacional de Latinoamérica. Trabajo en mercado frío en Latinoamérica también. Me gustan mucho los países de Latinoamérica como Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, México, Salvador, Chile. Es que hay tantos países bellos que no, ahora no voy a nombrar todos, que estamos trabajando con los clientes de estos países. Y el volumen de inversión captadas en 2 años junto con mi equipo son más de 500 mil dólares para apoyar y ayudar a este proyecto. Soy presentadora de webinares sobre tecnología Skyward Community y entrenadora certificado de Skyward Community. Los problemas de transporte moderno son muchos. Los más problemas más grandes son sobrecarga de rutas de transporte, falta de seguridad, contaminación ambiental y alto consumo de energía. Hoy me gustaría hablar sobre contaminación ambiental porque este problema ahora es muy de un grado muy alto en todas los canales, en la televisión, hablan sobre problemas que están pasando en diferentes países. Hablamos de fuego, hablamos de sequías, hablamos de subida de agua y todo esto viene de contaminación ambiental. Me gustaría hablar de una persona que desde hace 30 años empezó a hablar sobre el calentamiento global. Es Jameson Hansen, es un profesor de Estado
estadounidense en el Departamento de Ecología y Estudios de la Tierra, Universidad Columbia. En su discurso, el siglo pasado, 1988, al Congreso de los Estados Unidos sobre la amenaza del cambio climático, fue el punto de partida en la lucha contra el calentamiento global. Y Hansen advirtió de la necesidad de actuar rápidamente para evitar consecuencias negativas para todo el planeta. Durante los últimos 25 años, Hansen ha llamado la atención sobre la necesidad de actuar para prevenir un cambio climático y más de una vez estaba arrestado. Hansen ha estado estudiando el calentamiento global y sus consecuencias durante más de 40 años y llegó a la conclusión de que la situación en el planeta es mucho peor de lo que podemos imaginar. Y los mismos glaciares de Groenlandia que tanto asustan a los científicos ya están condenados. En 2018, dos científicos instalaron cámaras en la parte occidental de Groenlandia para observar el derretimiento de los glaciares. Y Jeff Arlovsky, hablando por teléfono, vio como un glaciar que tenía más de 100 años comenzaba a colapsar ante sus ojos. Y todo estas fotografías hizo la cámara que se derrumbó en 25 minutos un glaciar que tenía más de 100 años. Nunca antes se había demostrado tan claramente el calentamiento global de la Tierra. Nosotros, los humanos, hemos lanzado un procedimiento que al menos debemos suspender. Cientos de desastres naturales ocurren. Estas imágenes son muy tristes. En unos sitios se sube agua y mata a toda cosecha. Y en otros sitios, por sequías, no pueden tener ninguna cosecha. Estas fotografías justo el año pasado saqué para un webinario que esto pasó, una tormenta, es una de las peores tormentas que pasó en Alemania en verano, ríos de frío blanco inundados casas y coches. Esta situación prácticamente en el mismo tiempo pasó en Europa del Este, en Minsk, por subida de agua, por mucha lluvia. Tenían esta situación en las calles, que tenían que evacuar 90 personas, incluidos 19 niños. Y un puente sobre el río se derrumbó en la región de Minsk, por eso la gente no podía cruzar de un sitio a otro. La naturaleza ha declarado la guerra, cataclismos en la Tierra. Esto es el comienzo. Durante los últimos años, mil millones de personas han sufrido en los últimos años diversos desastres y cerca de 13.000 personas muertas. El número de desastres se ha triplicado en los últimos 10 años. La última semana en todos los programas de televisión hablaban sobre qué pasaba en los países con la ola de calor. Por ejemplo, en España y Portugal suman más de 1.000 fallecidos por ola de calor. Podéis imaginar que en una semana hay tantos muertos. Es muy triste. Incendios forestales en Málaga, en España. En España, más preocupante es Castilla y León, Zamora. En este tren, dirección de
Ferrol a Madrid, los pasajeros vivían las llamas, un susto muy grande también. Esta directora Ingeniería en Medio Ambiente y Sostenibilidad, a Claudia Santibáñez, habló en un programa de la tele sobre lo que está pasando en Europa, en España, en Chile y otros países. Ola de calor azota a Europa con temperaturas sobre los 40 grados. Lo que decía Claudia, que es un fenómeno en Europa, ola de calor, una capa debajo de la atmósfera evita que esta ola de calor se eleve a la atmósfera. Es como un efecto de la olla de vapor. No deja salir esta calor afuera. Esto está pasando con la capa de ozono que no deja circular esta ola de calor más arriba. Ola de vapor afecta a ecosistema, está claro, provoca un desorden biológico con enormes desequilibrios. Cambio climático no es un problema de futuro, es un problema de hoy, de presente, y ya hemos notado en diferentes países durante los últimos años los desastres climáticos. Estos episodios cálidos antes ocurrían una vez en 10 años, pero ahora cada 2, 3 años pasa esto y van a ser más intensos y más frecuentes, según la Claudia, lo que comentaba en la entrevista. Problemas de sequías, olas de calor, más sequías, tristeza de los bosques. Es triste, pobre bosque no puede aguantar ni la calor ni sequías y por eso pasan los fuegos tan fuertes que no hay manera de apagar el fuego. Hay que tomar medidas, hacer cambios estructurales de las ciudades, lo que debemos de hacer porque si esto va a pasar a menudo, tenemos que estar preparados. Cambiar el diseño de las industrias, de la industria que tiene que hacer algo para preservar la naturaleza. Hay que reforestar los bosques. Sí, tenemos que tener más bosques posibles. Si se queman unos hectáreas, entonces en otro sitio tenemos que forestar más bosques. Un conjunto de medidas que realmente necesitamos tomar para resolver este problema de gran escala. El cambio climático atribuido principalmente a la actividad humana, en especial al uso de combustible fósiles. En una revista el año pasado, 2021, hablaban, es una revista de Greenpeace, hablaban del año europeo de ferrocarril. Greenpeace vuelve a llamar la atención sobre el potencial de tren como alternativa sostenible al avión y el coche en los trayectos cortos asequibles. ¿Por qué? Porque si vamos a mirar esta tabla, vemos que la contaminación más grande que nos trae es el avión. Un viaje entre Madrid y Barcelona en avión contamina hasta 20 veces más que en un tren alimentado por las energías renovables. No es posible cortar la conexión, por ejemplo, con Canarias y Baleares, prohibir los vuelos, pero dentro de la península sí que podemos evitar ir con avión y utilizar tren con energía de electricidad. Por ejemplo, en dióxido de carbono, gas de efecto invernadero,
calentamiento global en kilogramos de avión, podéis imaginar en kilogramos, 140 kilogramos. Recursos energéticos consumidos, recursos energéticos en litros, 48 litros. Y toxicidad en humanos hasta 10,6 en gramos. Europa marca el cambio. Desde el año pasado empezaron a actuar en los países, empezaron a poner restricciones. Por ejemplo, Francia prohíbe vuelos domésticos para trayectos cortos que pueden realizar en tren en menos de 2 horas y media. Y el objetivo es reducir las emisiones de carbono en 40% de aquí hasta 2030. Esto hace Francia. Alemania también avanza para que el tren sea el principal medio de transporte de los desplazamientos interiores dentro del país. Y España no debería quedarse al margen. Por eso Greenpeace pide a Renfe que se implique en esta situación y hacen más fácil, más cómodo viajar en trenes en vez de avión. El 5 de junio, el Día Mundial de Medio Ambiente, las manifestaciones que hicieron en Madrid estaban con unas carteras verde, verde Greenpeace, Ciudad Verde, Planeta Sano. ¿Por qué? Porque 36.600 muertos prematuros al año en España por la contaminación. España ocupa el puesto 25 en ranking de fiscalidad ambiental en Unión Europea. Las ciudades generan 70% de todas las emisiones y utilizan más de 2/3 de la energía. Y lo que es muy, muy raro, que por ejemplo los precios del AVE, es un tren rápido, son tan altos. Deben ser más bajos para coger más tren, AVE, tren rápido, porque no contamina igual como el avión, por ejemplo, o el coche. Y entonces la gente con mucho gusto utilizaría este tren rápido, pero los precios son altos. Durante últimos años, diferentes países están utilizando diferentes métodos para bajar la contaminación, parar el calentamiento global del clima. Utilizan los filtros de escape, de gases de escape. Se están introduciendo motores eléctricos. Se están estableciendo estándares de calidad de combustible. Y se crean espacios verdes, pero las medidas que se han ido implementando son muy lentos en relación de urgencia que se requiere, porque no tenemos tiempo, tenemos que actuar ya. Cada uno, cada persona tiene que poner su granito de arena para preservar la naturaleza. Y la buena cosa que tenemos esperanza que sí, que podemos resolver este problema porque otra movilidad es posible. Porque existe en este mundo una tecnología innovadora de transporte. Y el autor Anatoly Eduardovich Yunitsky, el siglo pasado, al ser estudiante de la Universidad Industrial de Tumen, de Siberia, logró entender cómo hacer el transporte que ayudará a preservar la naturaleza del planeta, descargar las carreteras y hacer movimiento en las ciudades más cómodo y seguro, y no contaminar la atmósfera porque va a ir con motor eléctrico. U-Sky es un sistema de transporte innovador que se mueve sobre el suelo,
a lo largo de hilos a lo largo de raíles de hilos de alta resistencia, sin atascos, porque la estructura de la vía está ubicada sobre el suelo donde no andan los pasajeros, donde no pasan los animales y no habrá ninguna posibilidad de choque entre los coches, sin contaminación, porque será alimentado de electricidad y no va a contaminar la atmósfera. Sin fronteras, porque es posible construir este sistema de transporte en cualquier área, con cualquier clima, bosque, desierto, jungla, nieve, agua, montaña. En todas estas superficies, en todas estas áreas pueden construir nuestro sistema de transporte. Nadie ha logrado crear un vehículo que puede preservar la naturaleza, que puede resolver muchos problemas de tráfico. Es que el tráfico, el tránsito tiene que ser ayuda para nosotros, para los humanos, pero último tiempo es un problema muy, muy grande. Y hasta que Anatoly Yunitskiy no ofreció su proyecto, no ofreció su sistema de transporte sobre el suelo por los hilos raíles de alta resistencia y que no tiene análogos en todo el mundo, no había ninguna esperanza que sí que es posible resolver estos problemas. Anatoly Yunitskiy es un científico, es un científico, es un ingeniero de la mente brillante, es filósofo de transporte, es autor de dos proyectos en la ONU, que presentó dos proyectos. Todos estos dos proyectos están dirigidos a ayudar a nuestro planeta, a salvar nuestro planeta y hacer la vida en nuestro planeta Tierra más cómoda y más segura. Y por estos dos proyectos recibió subvención. Con este dinero podría hacer algo para empezar a desarrollar su proyecto. Aquí vemos la foto como él desde joven estaba contando sobre esta tecnología en diferentes conferencias científicos. Y encontrar la gente quien le quería apoyar en desarrollo de esta tecnología. Además de un nuevo sistema de transporte, Anatoly Yunitskiy tiene otros proyectos. Uno de ellos es un proyecto muy, muy importante para construir en futuro un vehículo planetario común, sin cohetes, para sacar toda la industria mala del planeta a espacio cercano. Así estaba dibujando su futuro transporte hace muchos años. Estos dibujos se quedaron de memoria, como imaginaba Anatoly Yunitskiy su transporte. Y aquí os estoy mostrando las fotografías de las primeras pruebas de las vías. Todavía no era material rodante, no era el coche que quería hacer Anatoly Yunitskiy, solamente las vías subidas y una demostración que un coche tan grande puede ir tranquilamente por estas vías de hilos tensados de alta resistencia. En 2014, este campo es antiguo campo de entrenamiento de los tanques, ofrecieron para construir el parque tecnológico, pero no había fondos suficientes. Entonces, el método de financiación escogieron crowdfunding y a partir de aquel momento, como tenían dónde construir parque tecnológico de pruebas y certificación, entonces, con el sistema de crowdfunding empezaron la construcción porque sí que había gente que empezaron a invertir en esta startup
que no había nada construido, solamente había un proyecto en el papel y en los dibujos. Apertura de kilómetro cero de Skyway, octubre 2015. A partir de aquel momento ya empezamos la construcción desde kilómetro cero, Skyway en Bielorrusia, en Parque Tecnológico Mariina Gorka. Desde 1978, Anatoly Yunitsky está desarrollando su proyecto y desde 2014 asignó 14, 15 etapas de desarrollo. Con una etapa teníamos que recaudar fondos para construir tal trabajo. Había etapa 2, 3, 4, 5 y llegamos hasta la etapa 14. Está durando un poco más que otras etapas, porque aquí llegó coronavirus, problemas con material, problemas con transporte para transportar una cosa, un material de un sitio a otro. Y ahora mismo estamos en penúltima etapa de desarrollo, 15. A partir de 2015 empezaron ingeniería, construcción, demostración, implementación y ahora mismo estamos en la fase de desarrollo de la penúltima etapa y de comercialización. En 2015 hicieron estas pruebas, son maquetas de material rodante con la medida de 1 a 10 y hicieron pruebas, las primeras pruebas, pero en 2016 sí que lograron realizar las primeras pruebas de unibike en la vía urbana ligera en Bielorrusia, en nuestro parque tecnológico. Este transporte puede ser individual, futurista y tu personal. A mí no me gusta conducir el coche, lo conduzco porque me hace falta llegar a un sitio y mi marido no me puede llevar. Entonces, a mí me gustaría ir con un coche como este y que nadie conduzca porque estos coches, estos materiales rodantes irán sin piloto automático. Y vamos a evitar el factor humano porque muchos accidentes de tránsito que pasan en las carreteras prácticamente son por factor humano. Y aquí os estoy mostrando un producto estrella es Uniflash. Este producto presentaron por la primera vez en una feria en Berlín en 2018, InnoTrans, y mucha gente puso interés, incluso a partir de esta feria empezaron a venir más delegaciones a nuestro parque tecnológico. La pregunta más frecuente: ¿cómo se garantiza la seguridad de los pasajeros en el transporte elevado sobre el suelo? En este diagrama muestra un sistema de anti-descarrilamiento que proporciona un control sobre el movimiento. El material rodante no tiene cuatro ruedas, tiene ocho ruedas. Cada material rodante. Y aquí vemos en el círculo amarillo otra rueda, es un sistema de descarrilamiento que proporciona la seguridad y fijación de las ruedas. Por eso no tengáis miedo, yo probé este transporte y estoy segura que no va a pasar nada, nadie se caerá de ahí. Muy importante hablar sobre coeficiente de resistencia aerodinámica. Los coches modernos, la resistencia que tienen es 0,4 y en este dibujo podéis ver que coeficiente de resistencia aerodinámico de nuestro transporte es mucho menor. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo aerodinámico y luego no existe turbulencia con el suelo,
El transporte puede llegar hasta 500 kilómetros por hora. Y nuestro transporte puede gastar mucho menos energía. Esto lo que está buscando todo el mundo, todo el planeta, es gastar menos energía y con nuestro sistema de transporte es posible. Aquí os estoy mostrando cómo está el riel por dentro. Vemos ahí carcasa, vemos aquí relleno, vemos aquí hilos tensados, haces de hilos tensados que proporcionan una durabilidad. Están hechos de acero inoxidable y Anatoly Yunitskiy eligió el acero más bueno, el material más bueno que hay en el mundo. Este sistema de transporte puede durar la duración hasta 100 años sin reparar las vías de 50 a 100 años y material rodante de 25 a 50 años. No tenemos solamente uno o dos productos, uno o dos modelos. Tenemos 11 modelos de material rodante certificados. Y aquí podéis ver que son diferentes, parecidos, pero diferentes. ¿Por qué Anatoly Yunitskiy decidió hacer tantos modelos? Para cubrir todas las necesidades de nuestros clientes. Los clientes que van a querer construir este transporte a lo mejor en unos sitios difíciles de construir otro sistema de transporte. Y depende de volumen de pasajeros, podemos ofrecer diferentes materiales rodantes. Además de transporte de pasajeros urbano y intraurbano, ofrecemos transporte de carga, incluso transportar contenedores marítimos con Unicont. Una variedad de material rodante para transportar mercancías nos ofrece llevar cualquier mercancía, cualquier carga, sólido, líquido, de gas o algunas mercancías difíciles de transportar. Nosotros con nuestro sistema de transporte podemos ofrecer la solución a cualquier cliente con cualquier mercancía, con cualquier carga. Aquí me gustaría mostrar un edificio que estrenaron en 2020. Es un edificio de ingeniería de empresa Unisk String Technology. En total, quiero decir que tenemos 36 edificios en diferentes países y los copropietarios de estas instalaciones son nuestros inversores. Todo lo que está construido, el parque, los edificios, la infraestructura del parque, todo, todo pertenece a los copropietarios, porque nosotros, los copropietarios, quien ayuda, apoya y financia este proyecto. Otra cosa es la producción. Hemos creado una potente planta de producción y hemos equipado con las máquinas más modernas. Ninguna otra empresa en Bielorrusia tiene tal equipo y esta producción también será propiedad de nuestros inversores. Así tenía el aspecto magnífico nuestro parque tecnológico desde arriba, desde el cielo. Si habéis fijado que el campo, antiguo campo de entrenamiento de los tanques, estaba muy dañado, no tenía nada, y todo este terreno tenían que cuidar, tenían que hacer mucho trabajo para que nuestro parque tecnológico de certificación, de pruebas, estaría así
como lo veis ahora. Anatoly Yunitsky, además de Rusia, ofreció propiedad intelectual a otros países. Hay documentos que confirman esto, pero los gobiernos y funcionarios importantes no lo valoraron. Entonces, Anatoly Yunitsky se dirigió a las personas. Él tomó esta decisión porque somos muchas personas que viven en este planeta Tierra y nosotros sufrimos catástrofes, desastres, accidentes en las carreteras. Y él sabía que con apoyo de la gente normal y corriente, este proyecto tendrá vida. Así está nuestro parque tecnológico, son fotos reales, no es ningún montaje. Y quiero demostrar las últimas fotos de nuestros socios que ahora mismo están en nuestro parque tecnológico, que se reunieron en Marina Gorka los equipos de antiguo URSS, los equipos que hablan ruso para las conferencias. Y estas fotos que me pasaron ayer mismo. Aquí os muestro una foto de Oleg Tarasov, es mi primo, es la persona que me contó sobre este proyecto más de un año y me dijo: Natalia, escúchame, estudia el proyecto, entra aquí porque es un proyecto enorme, es un proyecto muy necesario y lo verás que te va a gustar cada vez más. Y otra fotografía de nuestra estación, de un fuente y también de una socia, mi amiga Anna Dorosh, que está ahí. Yo no pude ir porque no conseguí el visado, no me dio tiempo y no podía unirme al equipo de Bielorrusia, los que están ahí. Otra foto, el fotógrafo pilló 6 tipos de material rodante en movimiento y salió esta foto preciosa que nos gusta mostrar a todos los socios en nuestras presentaciones. Desde 2016, desde aquella feria en Berlín, los gobernadores de Emiratos Árabes Unidos pusieron interés, vinieron a nuestro parque tecnológico y ofrecieron construir segundo parque de pruebas, segundo parque de ventas en Emiratos Árabes Unidos. Y a partir de aquel momento ya están haciendo los trabajos aquí. Aquí estoy mostrando Unicar Tropical, está hecho especialmente para zona tropical. Y es un transporte de lujo, porque yo misma estuve dentro de él, lo probé, los asientos, las vistas, la seguridad, el movimiento muy suave. Yo creo que vamos a disfrutar de este transporte en el momento que lo van a construir en nuestros países. Luego, otro material rodante que ofrecemos es para transportar contenedores marítimos. Y lo que ofrece nuestra tecnología no tiene rival, porque el precio, $1 por 100 toneladas por un kilómetro, nadie puede ofrecer las condiciones como estas, ninguna empresa de logística. Y en esto somos los primeros. Luego, os quiero recordar que Unisky Street Technology tiene una solución automatizada completa para un puerto inteligente conectado a la costa. Este puerto puede ayudar cargar desde el barco directamente las mercancías, los contenedores y llevar directamente a la zona de producción o a los clientes. No hace falta almacenar los puertos.
Otro proyecto de Anatoly Yunitsky, las casas ecológicas, las ciudades lineales. Las ciudades lineales podemos construir a la base de transporte Uskay, subir el transporte a segundo nivel y dejar la tierra para la vida de los humanos, animales y toda la naturaleza. Esta es casa ecológica. Hay dos casas construidas. Casa ecológica está hecha toda con material ecológico. Aquí podéis ver que ofrecen una casa que tiene todo. Incluso tiene su jardín, tiene su pequeña piscina. Incluso aquí vemos placas solares para tener energía. Y en esta casa una familia puede vivir a gusto, incluso si pasa esto como como pasamos en pandemia, que no salíamos, no podíamos salir de nuestra casa, teniendo un jardín pequeño, teniendo alguna cosecha, podemos aguantar un tiempo viviendo dentro de la casa sin salir. La tecnología ya pasó certificación en los Emiratos Árabes Unidos. Esto pasó en septiembre de 2021. ¿Qué significa esto? Que ya podemos construir nuestro transporte porque ya firmamos. Cumplimos los estándares de seguridad y la inspección se refirió a todo, a estructura de la vía, a transporte eléctrico, a soporte de anclaje y soportes intermedios, así como la estación de pasajeros. Los trabajos de certificación se llevaron a cabo en el centro de Unitsky Stream Technology, una empresa que se llama TUV. SV. TUV SV está acreditado por varios organismos internacionales, incluyendo el Centro Internacional de Acreditación de los Emiratos. La certificación aprobada confirma el cumplimiento de los requisitos globales para la confiabilidad, seguridad y durabilidad del transporte de hilos. A lo largo plazo, esto simplificará el proceso de toma de decisiones sobre la cooperación con futuros clientes en todo el mundo. Lo que nos dice muchas veces Anatoly Yunitsky nos da mucha esperanza porque él tiene esta visión a futuro y una de las citas de Anatoly Yunitsky, él decía: deseos a los inversores, les deseo paciencia de antemano. Ningún plan de negocios cumplió con el plazo. Estas son predicciones y la vida siempre hace ajustes serios. Lo principal es la paciencia y comprensión. ¿Por qué invierten en este transporte? Cada persona toma la decisión por diferentes motivos. Por ejemplo, hay personas que dicen que he invertido en este proyecto porque veo que están apoyando este proyecto a las personas de más de 200 países y yo también quiero apoyar. Hay personas que dicen que apoyo las ideas del diseñador general de Anatoly Yunitsky. Os digo que mi decisión era, al escuchar a Anatoly Yunitsky, ya no podía librarme de esta pesadilla que tengo pertenecer a este proyecto. Y esto era, la decisión mía. Que sí, que quiero apoyar el proyecto, quiero estar dentro, quiero poner mi granito de arena y quiero hacer algo bueno para futuro de este planeta, de mis hijas, de mis nietos. Propuesta de inversión única, la etapa decimoquinta, pronto llegará.
Hay que entender que después de la etapa decimoquinta ya nadie podrá ser copropietario de esta tecnología. ¿Qué significa ser copropietario de esta tecnología? Es, tenemos derecho a recibir los dividendos de por vida. Cada vez que van a construir más y más vías, más carreteras, nosotros como los copropietarios recibimos los dividendos, las ganancias, una parte de las ganancias la empresa reparte entre los copropietarios. Y hay que entender que el día que se cierra la etapa decimoquinta, nadie podrá entrar. Y las condiciones que tenemos hoy mismo, de aquí medio año o un año, no estarán. Porque cada vez se cambian las condiciones de inversión. Por ejemplo, aquí en 2017, un paquete de $1,000, el paquete que se llama InnoTrans, con $1,000 podríamos obtener 90 mil participaciones. Al comparación, en 2021, con el paquete InnoTrans, invirtiendo $1,000, podríamos obtener 33 mil participaciones. Y hoy saqué esta información de los paquetes para comprar a plazos especiales y el paquete $1,000. Invirtiendo $1,000 podemos obtener 30 mil participaciones. No sabemos el día que vamos a entrar a la última etapa de desarrollo, decimoquinta, cuántas participaciones podremos obtener por una inversión de $1,000. Una buena noticia, muy buena noticia, me alegro mucho cuando la empresa brinde una nueva oferta. Ahora tenemos una nueva oferta y va a durar 7 días. Podemos entrar con una inversión de $500, de 500, de 1000, de 1500, de 2000. Las condiciones podemos estudiar en nuestra plataforma o dirigirse a la persona que os invite para conocer nuestro proyecto. Y os voy a hacer una pequeña comparación por qué vale la pena aprovechar la oferta. Y también es importante saber que esta oferta va a durar 7 días más. Entonces, si vamos a invertir con una inversión de $500 pagando a plazos durante 5 meses, $100, podemos obtener 12 mil participaciones. Está bien, 12 mil participaciones. Os digo que por nuestro memorándum de inversión, el día que vamos a salir a Bolsa de Valores, perdona, se me ha ido la palabra, a la Bolsa de Valores, porque la empresa hace todo y está cumpliendo todos los requisitos para si un día decide salir a la Bolsa de Valores, lo podrá hacer. Una participación, la futura acción va a valer $1. Entonces, invirtiendo ahora $500, vas a obtener 12 mil participaciones. Ya podemos contar que podéis ganar 12 mil dólares. Nadie sabe cuánto va a valer seguro una acción al salir a la bolsa de valores, pero hay esperanza que en futuro, como este sistema de transporte van a construir por todo el mundo, es necesario, va a reservar muchos problemas. Puede ser que las acciones van a valer no solo $1. Y con oferta, la comparación
invirtiendo $500, pagando a plazos $100 al mes durante 5 meses, podemos obtener 20 mil participaciones, no 12, 20. Y si pagamos de golpe durante 24 horas todas las cuotas, 5 cuotas, podemos obtener más participaciones, 22.500. Yo siempre aprovecho las ofertas. Todavía no reservé esta, pero la voy a reservar seguro. ¿Y por qué invierten otras personas? Los motivos. Alguna gente dice que este transporte nos salvará de los atascos de tráfico. Este transporte puede salvar millones de vidas de personas y de los animales. O también dicen que quieren contribuir con un futuro más seguro y respetuoso con el medio ambiente. Esto es muy importante, porque la naturaleza nos está demostrando que no podemos tratarla igual como tratábamos anteriormente. Tenemos que actuar y tenemos que hacer algo. Este transporte puede ayudar a parar calentamiento global de nuestro planeta. ¿Por qué invierten la gente? Porque esta es oportunidad única de crear un futuro seguro para mí mismo y mis seres queridos, porque el dinero pierde el valor, pero todo lo que estamos invirtiendo en este sistema de transporte va creciendo, porque todo lo que está logrado pertenece a nosotros, a los copropietarios de esta tecnología. Este proyecto no debe dinero a ningún banco, a ninguno, porque es propiedad nuestra, es una inversión colectiva y vamos a disfrutar de los beneficios del futuro previsible juntos. Con esta diapositiva quiero decir que se termina mi presentación hoy, mi webinario. No ha sido muy largo, no quiero quitaros más tiempo. Gracias por su atención, por dedicar tiempo, escucharme. Y quiero decir para la gente quien nos va a escuchar la grabación en YouTube en futuro, no perdáis oportunidad. El mundo está cambiándose muy rápido, tenemos que adaptarse a los cambios. No tenemos mucho tiempo para ayudar a nuestras familias, preservar nuestro capital, aumentar nuestro capital. Y es un producto seguro a donde podemos invertir. Ahora voy a revisar el chat de YouTube. Veo que aquí está gente. Me estaban saludando. Muchas gracias por estar aquí. Veo que aquí está Augusto, Alexander, Miriam, Diego, Dieter. Muchas gracias por estar aquí. Si tenéis alguna pregunta, puedo contestar. Me podéis escribir en el chat, no sé, sobre la última oferta. A lo mejor tenéis alguna duda. Veo que Agustín es de Colombia. Alexander Wanger, no sé de qué país es. Miriam Arango, no sé tampoco de qué país es. Diego Pérez es de Uruguay. Dieter Molina es de Argentina. Katy está aquí también desde Ecuador. Me está saludando. Muchas gracias, Karina. Nuestro líder activo siempre está apoyando al equipo. Si no hay preguntas, entonces nos despedimos para la próxima cita online. Muchas gracias a todos.
hasta la próxima. Salud para todas las familias. Salud y paz.